Con la baja en la cantidad de casos positivos de COVID-19, la atención del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón empieza a volver a la normalidad. Como parte de este proceso, se reporta una disminución en los casos de hospitalización, por lo que se dio una desescalada de 15 camas de leves y moderadas que estaban en el área COVID-19 y fueron trasladadas a otros servicios. Eso sí, la cantidad de camas en cuidados intensivos se mantienen, pues tienen pacientes ahí. Con eso se están empezando a retomar servicios importantes. Esta semana se comenzó con cirugía ambulatoria. Y nosotros ya lo que es en la consulta externa ya estábamos normal, casi 90% presencial. Estamos mejorando ya arrancamos con lo que es cirugías. Ya esta semana la cirugía ambulatoria ya se restableció nuevamente. La idea es ya pronto estar en la normalidad, dentro de lo posible, ¿verdad? Porque COVID seguimos teniendo, hoy estamos haciendo una desescalada de 15 camas de COVID porque ya los últimos 15 días han disminuido los casos de hospitalización. Entonces ya hoy, el día de hoy disminuimos 15 camas, de camas moderadas y leves, no de cuidado intensivo. Eso seguimos teniendo los pacientes de cuidado intensivo. Sobre las citas que se daban día a día para medicina general, es un tema que se está trabajando. Patología, consulta de medicina general, consulta externa de especialidad, ya todo va volviendo a la normalidad. ¿Y cuándo volverán a tener citas ya normal? También esas que se daban a diario para que la persona pueda sacar y eso. Esperemos que pronto, ya el próximo año empecemos a mejorar esa parte ya, porque sí, las citas se estaban dando. Pero ya estamos retomando todas. También se están retomando las jornadas de producción de oftalmología, rehabilitación y fisiatría. Otra cosa que para el hospital es de mucha ayuda de los pacientes son los proyectos de jornadas de producción que ya empezaron. Ya empezamos con oftalmología, con rehabilitación. Eso es un proyecto aparte de listas de espera donde los médicos en horas después de las 4 de la tarde, fines de semana, se les contrata para venir a aligerar todas esas listas que nos habían quedado un poquito rezagadas. De esta manera se continúa en el proceso de volver a la normalidad en el centro médico, siempre y cuando no vuelvan a incrementar los casos de COVID-19 y por ende las hospitalizaciones.